Nos vamos ahora con nuestra compañera Kiara Coronel a hablar con Natalia Ferreira. ¿Por qué? Porque Natalia Ferreira, una de las impulsoras de la ley de alquileres que va a presentar el Frente Guasú, de la que nos hablaba Arturo hace un ratito. Estamos contigo, Kiara, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, y a toda la mesa de periodistas. Bueno, sí, efectivamente estamos con Natalia. Ella es una de las personas que está trabajando en este proyecto que, entre otras cuestiones, busca regular el tema de los precios, por ejemplo, de las viviendas urbanas en cuestiones de alquiler y otros factores más, porque es un proyecto amplio. En realidad estamos hablando de un borrador que va a ser entregado a Frente Guasú para que Frente Guasú posteriormente pueda presentar también esta propuesta. ¿Cuáles son los detalles de esta propuesta que varias personas, hay que decirlo, cuestionan también? Sí, sí, antes que nada un saludo a Enrique, a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, en contar que nosotros somos una campaña por la aprobación de la ley, somos una campaña de distintos grupos y estamos promoviendo el debate en torno al proyecto de ley que se está discutiendo, que es de la ley de alquileres de la vivienda urbana. Y plantea unos cuantos puntos que son como centrales. El estado de la vivienda en alquiler, en el marco regulatorio, que sería más que nada, no es regulación, sino que tiene que ver con marcos de estimados de precio, también con una cuestión que tiene que ver con los contratos obligatorios, tiene que ver con la creación de una cartera pública de alquileres y también con una articulación interinstitucional de control, que es lo que plantea la ley. Sería como esos puntos los que guían y enmarcan todo el proyecto, ¿verdad? Perdóname, Natalia, si es que no comprendí bien, tal vez puede ser, pero hablan de eliminar el tema de discriminación hacia los que alquilan los inmuebles. ¿A qué se refieren con eso? En realidad ese es un punto muy central del proyecto, porque es un poco la vivencia más concreta que vive el inquilino o la inquilina en relación de alquiler, ¿verdad? O sea, finalmente creemos que las regulaciones que hoy existen marcadas por el Código Civil, los contratos, no alcanzan para garantizar el acceso a una vivienda y a estar exento de discriminaciones. Sabemos muy bien que por un lado está toda la parte que tiene que ver con el acceso económico a la vivienda, pero por otro lado también están otros factores que hacen que se dificulte. Por ejemplo, la edad, a los jóvenes le cuesta muchísimo alquilar, a los adultos mayores también, también tiene que ver con una cuestión de raza, una cuestión de sexo, y la gente sobre todo es una cuestión de los niveles de maltrato y de injusticias que sufren en las relaciones de alquiler, ¿verdad? O sea, ahí hay que tener presente que la vivienda es un bien de intercambio en el mercado, pero también es un derecho. Entonces, en ese sentido, la idea es un poco proteger también ese derecho, ¿verdad? ¿Ustedes se fundamentan en el artículo 100 de la Constitución para plantear esto? Sí, el artículo 100 de la Constitución y también todas las otras normativas que hacen a una vía libre de discriminación. También podemos decir que la propiedad privada también está limitada, no es ilimitado su poder. Entonces, en ese sentido, estamos en una discusión del fundamento de la ley, pero básicamente lo que queremos es un poco generar este debate y también dejar de desnaturalizar un poco esta cuestión de que solamente el mercado regula nuestra situación de vivienda, ¿verdad? Cuando la vivienda, la salud, la educación, muchas veces son bienes de comercialización, pero también son derechos, ¿verdad? ¿A qué se refieren con crear una institución con oficinas que puedan también estar gestionando esto? ¿Hablan de impuestos? ¿A qué se refieren? Muy amplio el proyecto. El proyecto es amplio y abarca una serie de cosas que la idea es que abra debates y permita también negociaciones, ¿verdad? En realidad se plantea articular en instituciones que ya existen. En el ministerio, ¿no hay crear otra? Se crearía un impuesto. El impuesto al inmueble ocioso, que es una de las cosas que genera así como mucho revuelo y debate, pero que en realidad está fundamentado sobre la base de un inmueble que no está en alquiler y que no está pagando impuestos. O sea, hay como dos condiciones que tiene que tener el inmueble, que tiene que ver un poco para romper con esta lógica de la especulación inmobiliaria, ¿verdad? Que es lo que opera hoy día sobre la base del costo del alquiler, sobre la base del acceso a viviendas para alquiler y sobre todo lo que está regulando esto, ¿verdad? También hablaban del tema de los más de 1000 inmuebles que tiene el Instituto de Previsión Social, muchos de ellos abandonados. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo piensan hacerlo? Y en realidad es un tema que se está en discusión y creo que ese, o sea, es un tema que nosotros estamos discutiendo cómo va a ser, porque en realidad la expropiación es algo que también surgió y generó mucho debate,
pero en realidad eso está ya reglamentado por otro tipo de leyes. Entonces eso, hay elementos que van a tener que ser revisados del borrador que se hizo, ¿verdad? Por eso es un borrador que está en discusión con la ciudadanía, y bueno, este debate también levantó muchas de esas cuestiones para seguir avanzando en la construcción del marco jurídico, ¿verdad? Bueno, Enrique Vargas Peña, Natalia te escucha y bueno, te paso la pelota. Natalia, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, muy amable. No, gracias a vos, Enrique, por el espacio. Gracias. Bueno, Natalia, yo te tengo que decir, para que no te enojes conmigo, ya de entrada que estoy totalmente en contra del proyecto, pero te voy a explicar por qué y quiero saber un poco tu razón. Ya te leí. Dale, contame. No, yo creo que hay dos asuntos que vos planteaste sobre la responsabilidad del Estado y compañía que comparto en un cierto sentido, que es el siguiente: el Estado tiene la responsabilidad de establecer una provisión supletoria para cuestiones como vivienda y eventualmente expandir el derecho social a la vivienda. Yo eso no lo voy a discutir porque creo que es cierto. La parte donde creo que no es cierta es que se pueda establecer una regulación para imponer una baja artificial de los precios. ¿Por qué? Porque eso viola el artículo 107 de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución prohíbe taxativa y expresamente establecer, ni por ley ni por ningún sistema, una baja artificial de los precios. Y yo puedo construir una vivienda, Natalia, al efecto de lucrar. Ese es mi derecho en Paraguay. Y ustedes no me pueden regular eso. Claro, pero a la vez también ahí existen marcos que pueden permitir un control de por dónde se manejaría el Yasuba. O sea, la idea no es regular, la idea es poner marcos referenciales que se tomen, ¿verdad? En ese sentido tampoco puede estar puesto a la usura un derecho como la vivienda, cuando en realidad también está en el marco de la situación de la vivienda. No es como se está planteando que no, yo quiero que en poder vivir, si se me da la gana, vivir en Villamorra o no, sí, vos podés construir una casa para lucrar, pero también tenés que, tiene que estar adecuado la oferta que vos me haces y también con la demanda que yo tengo de un inmueble que esté en buen estado, un contrato justo, en ese sentido. Y sí, los marcos regulatorios, o sea, son marcos referenciales de precios que no es la única ley que plantea, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, se abre una discusión que tiene que ver con la polémica que es también ese artículo, ¿verdad? Todo está para discutirse también, ¿verdad? Y para ir corrigiendo las cosas que vayan que corregir, pero creemos que este debate hay que tenerlo, ¿verdad? Natalia, Arturo. Consulta, Natalia. El debate realmente puede ser muy interesante dependiendo del punto de vista que esté, ¿verdad? Puede ser re populista si tenés una casa para alquilar o necesario si estás alquilando. Pero esta parte que dice sobre es que la ley me dice que yo, como una persona que tiene un inmueble, no puedo discriminar. O sea, que si una persona viene, yo obligatoriamente tengo que alquilarle, por más que no me agrade su, como dice el proyecto de ley, su orientación sexual, su cuestión de sexo, si tiene perros, si tiene hijos, si está loco, si es de otra religión. ¿Por qué esa imposición también que ustedes plantean? No es una imposición, la no discriminación está reconocida también por la Constitución y por nuestras leyes. Si bien no tenemos una ley contra toda forma de discriminación que facilitaría armar marcos o sea, armar mecanismos que permitan, claro, pero a no me impide, los me impide elegir al cliente aspectos, que yo tenga más conectividad. Por ejemplo, si prefiero a ese sujeto y no a aquel otro que viene, ¿por qué estoy obligado a hacer lo que ustedes quieren, básicamente? No es lo que nosotros queremos, o sea, está regulado el marco. Vos no puedes negarle un derecho a alguien porque no te gusta su rostro o porque no te gusta el proyecto de ley. Incluso dice que está prohibido decir que un inmueble no está disponible estando disponible. O sea, si yo no le puedo decir al potencial cliente, no, ya fue tomado eso. Pero si la persona tiene las condiciones económicas para alquilar, tiene todo eso, no tiene las condiciones económicas, justamente ustedes plantean un proyecto de ley para congelar los precios y hacerlos más accesibles. No, eso son marcos regulatorios de la subida de precios. ¿Qué pasa si una persona viene con más plata y me ofrece más dinero para...?
para poder alquilar el lugar. Y nosotros queremos regular la especulación inmobiliaria, por supuesto que sí. Nosotros no queremos estar a merced de la especulación, y además, sobre todo en el término de no discriminación, no tiene que ver con la parte económica, sino que tiene que ver con otros factores que operan a la hora de negar el acceso a un inmueble, ¿verdad? A un inquilino que además, sobre todo, o sea, desde la posición de los inquilinos, estamos a merced de propietarios, de inmobiliaria, por sobre la base de que le guste, no solamente nuestra posición económica, que piden en garantías exorbitantes, sueldos súper grandes, sino que por otra vez te tiene que gustar tu cara, te tiene que gustar la de tu pareja, te tiene que gustar tu perro, tu gato, o sea, todo, ¿verdad? Y en ese sentido sí se puede regular, y no es el único país que lo hace, o sea, otros países regulan en esta línea y también tienen leyes que protegen contra la exclusión de un derecho. Tener una vivienda es un derecho, no es solamente una cuestión mercantil, ¿verdad? No es solamente un acuerdo comercial. Claro, también un sacrificio. Claro, ahí es lo que pasa, Natalia, si me permitís intervenir un ratito, y te agradecemos muchísimo el tiempo y la franqueza con que estamos conversando de este tema. Vuelvo a decir, yo no voy a discutir contigo que la vivienda es un derecho social, pero para la satisfacción de ese derecho social, el que debe construir las viviendas es el Estado. Yo en particular no estoy construyendo vivienda para hacer beneficencia, estoy construyendo vivienda para ganar dinero. Y además esa es una actividad legítima en nuestro país. El artículo 107, además, a mí me permite especular con el ganar dinero. Yo puedo, según el artículo 107, construir para enriquecerme, para capitalizarme. Puedo especular y puedo decir, no señores, yo voy a esperar que venga el que mejor me pague. Ahora, eso no opta para reconocer que el Estado sí tiene que hacer la provisión del servicio que vos estás señalando, que yo vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo, pues no quiero que nos detengamos a discutir lo que estamos de acuerdo. Discutamos lo que no estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es cuando ustedes en la ley pretenden imponerle al sector privado una responsabilidad que es del sector público. El sector privado no está para hacer solidaridad, el sector privado está para ganar plata, no está para otra cosa. Y además ese es el motor del desarrollo. Lo sabe China, lo sabe Cuba, lo saben todos los países del mundo, menos Corea del Norte. En consecuencia, creo que a mi modo de ver, ese tema no sé por qué lo tendríamos que, Natalia. Y una segunda cuestión que quiero plantearte para dejarte hablar con muchísimo gusto. Yo honestamente creo que acá lo que tenemos que poner en claro es que se trata de un proyecto de sociedad que es distinto al proyecto que establece nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución establece una economía de mercado, competencia, concurrencia y no control de precio. Artículo 107, vuelvo a reiterar. Y lo que ustedes están planteando es un proyecto distinto, que es de otra Constitución. Y yo sé que hay países que tienen lo que vos estás señalando. Lo que no sé es si esos países tienen sectores vitalmente vigorosos en el sector alquiler de vivienda. Esa es una cuestión que deberíamos revisar también. Pero nuestra Constitución habla de otra cosa. Ese es mi punto. Claro, igualmente la propiedad privada tiene límites también en la propia Constitución, y también este debate trasciende solamente ese foco. Yo creo que ese va a ser la carta de negociación más grande del proyecto, que creo que no va a quedar luego el marco regulatorio, ¿verdad? Que en realidad son precios referenciales, pero en realidad tiene que ver con aumentar un debate hacia el derecho al acceso a la vivienda, que hoy día está regulado por la especulación inmobiliaria y la especulación financiera. Entonces hay un montón de ciudadanos y ciudadanas que no acceden. Estoy de acuerdo que el Estado es el responsable, pero una forma de hacerse responsable es controlando el negocio inmobiliario y los acuerdos. Te tengo que dejar, pero quiero decirte una cosa. Ayúdanos a que dejen de robar en el Estado, y entonces el Estado va a poder hacer las viviendas que vos necesitas. No necesito yo, Enrique, necesita la población de este país. Otra cosa, hay un millón cien mil personas que no tienen casa donde vivir, hay terrenos que están ociosos, Natalia, hay gente que está sin nada viviendo, por eso nomás, o sea, está todo bien con que el mercado quiera crecer, quieran enriquecerse, pero también hay una responsabilidad social que hay que regular, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, los derechos, y eso es lo que también tenemos que trabajar en esa línea. Sí, Natalia, una consulta. Sí, también que se deje de robar es lo categórico, ¿verdad? Eso sin duda, pero no roba solo el Estado, el sector privado también roba.
Natalia, una consulta. En el proyecto de ley también se plantea, dime, además de la creación de nuevas entidades públicas, nuevos impuestos, también un subsidio para que familias accedan otra vez a un dinero de los contribuyentes para que puedan finalmente pagar los alquileres que esta gente pretenda. ¿El criterio para elegir a estas personas corre a cuenta de Frente Guasú o qué plantea el proyecto? Porque en esa parte no leí en la propuesta. No, nada corre a criterio ninguna fuerza política. Es un proyecto de ley que pretende que el Senado paraguayo discuta y que toda la ciudadanía también se crea un registro de personas a ser beneficiadas. Uno en la lista de inmuebles y otro en la lista de subsidios. No, hay por un lado, se plantea la creación del registro de los inmuebles que están en alquiler para que pueda tener el Estado un mayor control del Estado, de los contratos, que también funcione un poco lo que es defensa del consumidor, que vemos que es un gran claro, ente. ¿Y la lista de familias a ser beneficiadas? Y en realidad lo que plantea la ley tiene que ver con sujetos prioritarios, que tienen que ver con madres solteras, personas que ganan menos del sueldo mínimo, indígenas, personas con discapacidad, con hijos con discapacidad, y esas son las que me estoy abordando ahora mismo, pero tiene que ver con sujetos concretos de derecho que están excluidos, eso sí que están excluidos del mercado del alquiler, ¿verdad? O sea, eso sí, y la plata que se pretende dar en acceso a este subsidio sale del impuesto al inmueble ocioso. O sea, el propio marco regulatorio plantea su propio mecanismo de recolección. Entonces, en ese sentido, no es quitar otra plata de otro lado, sino que se genere de ahí mismo, ¿verdad? Natalia, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo, realmente es muy amable de tu parte. Y por supuesto que lo vamos a seguir discutiendo contigo y con toda la gente que quiera participar de esto. Y gracias, Kiara, también por esta participación de Natalia Ferreira en el tema. Mira, Arturo, yo quiero dejar sentada una cosa que a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? En general estamos de acuerdo con el enfoque tuyo, yo por lo menos. Pero en el tema de la discriminación, yo te iba a decir, yo entiendo que un locatario se dice locador, bueno, el que alquila, claro. Pueda decirle, no papá, acá vos no podés venir con una mascota. Yo estoy de acuerdo con que pueda decirle, acá vos no podés venir, por ejemplo, con... A la una de la mañana. ¿No? Recolación de... No, con recolación. Es que también prohíbe eso, imponerle conductas a los... No, pero hay una cosa que hay que dejar en clara. El tipo que tiene una casa no puede decirle, vos no podés venir acá porque sos puto. Negativo, eso está prohibido en la Constitución. Y eso, okay, eso está prohibido en la Constitución. Claro, pero igual, el argumento, los contratos se pueden disolver y oficialmente no le vas a echar por su orientación sexual, sino que me fundamento en otra cláusula. O sea, ahí va a haber un problema. Si vos incumplís otra cláusula. Va a haber una discriminación. No, pero está bien, yo voy, Gastón, es que hay elementos legítimos de discriminación, por ejemplo, la tenencia de mascotas, por decirte, ¿verdad? Pero hay elementos que no son legítimos de discriminación, por ejemplo, la orientación sexual, por poner un caso, ¿verdad? Claro. Ni la raza. Aunque los fanáticos de los perros te dirían que estás cometiendo un crimen de discriminación. No, está bien, yo tengo perros, genial. Yo lo que te quiero decir es, a vos no le puedes decir a esta altura del campeonato 2019 a un tipo, no, vos no vas a entrar acá porque sos coreano. Eso está prohibido. Eso está totalmente prohibido y está prohibido a nivel con rango constitucional. O sea, esa parte por lo menos yo creo que, digamos, es razonable. Uh-huh. Pero es un criterio mío personal. Claro. Ahora, la otra cuestión, regular los precios. Sí, tienen más... Esto es un borrador, ¿verdad? No es esto, el anteproyecto. Es un borrador que salió en la transmisión de las redes sociales, nos tomó a todos por sorpresa. O sea, que se filtró. ¿Tenemos algún material sobre eso? Sí, por supuesto, tenemos algunas... estuve leyendo el proyecto y estuve entresacando algunas cosas más importantes. Por ejemplo, como ya dijo Kiara en la entrevista, regula el artículo 100 de la Constitución Nacional, el derecho a la vivienda. Ahora, también establece que el derecho a la vivienda es superior al lucro, ¿verdad? Lo dice claramente en uno de los artículos. Bueno, eso no está en la Constitución. Esto no está en la Constitución. En la Constitución paraguaya el lucro es legal. Legal y legítimo. O sea, la búsqueda del lucro es el motor del sistema económico que establece la Constitución paraguaya. ¿De dónde habrá una niña a bueno, después?
Después se establecen algunas reglas como el tema de los... que no se puede romper un contrato en forma unilateral, que está bien, ¿verdad? No te pueden tirar a la calle. Pero yo creo que esto está regulado ya por el Código Civil, ¿o no? Sí, sí. No sé si el Código Civil, pero la mayoría de los contratos tienden esta cláusula, los 2 meses. Es una norma tradicional, una norma... los 2 meses. Convencional. Ahora vayamos a lo más interesante, ¿verdad? A ver. ¿Qué? Bueno, ¿qué también pretende hacer esto? Amplía el Estado, como ya dijimos, crea el registro de los alquileres a cargo de los municipios. O sea, la municipalidad de tal distrito va a tener que contratar a otra vez gente, cupos políticos, para crear esta oficina. También crea la cartera pública de alquileres, sigue creando entidades y después crea un nuevo impuesto. Y el impuesto al inmueble ocioso. O sea, si vos tenés un inmueble que no tenés una construcción, es un baldío o no pagas impuesto por 2 años, te pueden cobrar un impuesto y más adelante vemos que también te lo pueden expropiar o te lo pueden tomar, dicen. Pues está prohibido, la confiscación está prohibida en el Paraguay. Bueno, pues... Pero se puede ir a remate por deuda. Sí, se puede ir a remate por deuda, eso claro, es categoría. No, lo interesante del impuesto es que es estimular a que produzcas o lo vendas. Claro, o sea... Y creo que esto se aplica, lo que decía, se aplica en muchos países como para... Entiendo que esté mal no pagar impuestos, ¿verdad? Pero si vos querés tener tu casa al pedo... ¿Por qué no puedo tenerla? No, pero si hay impuestos, se te puede rematar. Tenerla al pedo si querés, pero no, yo también creo que, ahí voy con sí. Gastón, no es para que te asustes, pero a ver, por ejemplo, el impuesto progresivo sobre la propiedad agraria ociosa es un impuesto razonable para que efectivamente esto se ponga en el sistema productivo. La misma cosa podemos decir con esto. Lo que a lo mejor podemos discutir es el nivel de tasación, ¿verdad? Pero yo quiero decir, yo creo que vos podés construir casas para el lucro, ¿verdad? Claro. Pero esa sería una utilización razonable de tu terreno. No te pueden, a mi modo de ver, cobrar la tasa por tener casas para el alquiler. Sí te pueden tener por tener terrenos ociosos. Claro. Ejemplo, el Centro Histórico de Asunción tiene una cantidad de propiedades que ni se alquilan ni se usan. Eso es un terreno ocioso, es una propiedad ociosa. Entonces yo ahí, por ejemplo, diría, a ver, mi chico, vamos a ir a la tasación. Eso es por un problema un problema oculto, ¿verdad? Que los que buscan casa de Asunción se dan cuenta. El tema de las sucesiones. Se muere el dueño de la vivienda y los hijos se pelean, se van a la yugular por el terreno. Y nunca se vende, nunca se alquila y está ahí parado. ¿Sí? Claro, y justamente ese impuesto de alguna forma estimula a que se produzca. A que se produzca. O en todo caso que vendas. Ahora, con el tema de la expropiación sí es cierto, no se puede expropiar, pero sí se puede rematar. Ahí tendría que ver... Rematar por deuda, o sea, claro. la acumulación de una deuda tal que te lleva a... Perfecto. Que es lo que hacen los bancos desde luego con tu deuda impaga, por ejemplo. Bueno, y después tiene una serie de prohibiciones y como vos decías, el tema de la discriminación, prohibir por sexo, raza, orientación sexual, perfecto, ¿verdad? El tema de los hijos, también el tema de las mascotas, también establece... ¿Cuál es el espacio mínimo que una persona puede alquilar? No puede ser menor a 9 metros cuadrados para viviendas antiguas y 14 metros cuadrados para viviendas nuevas, dice el proyecto. Eso es para la gente que alquila los famosos inquilinatos, ¿verdad? Que se alquilan habitaciones. Claro. Digamos. Después, condicionamiento... De todo tipo de discriminación en los anuncios. Por ejemplo, si pones un anuncio que dice disponible tal pieza en tantos lugares, mujer soltera excluyente, ahí te caería la publicidad de los alquileres. Después, decir que un departamento no está disponible cuando en realidad está, ahí también te va a caer la publicidad de los alquileres. O sea, imponer conductas, por ejemplo, no traer pareja, hijos, animales, no hace ruido. Bueno, o sea, a ver, no sé si traer pareja a tu departamento, porque tu departamento desde el punto de vista del Código Civil es tu domicilio, es tu casa. O sea, el Código Civil garantiza que vos en tu casa haces lo que querés. Ahora, hay una cuestión, por ejemplo, con ruidos y animales que de hecho están regulados por otras leyes. La 1100, por ejemplo, el tema de ruido. Claro, y de hecho que una cosa es la propiedad y la posesión. Si yo alquilo un inmueble, yo adquiero la posesión. Y al yo tener posesión, yo tengo ejerzo derechos sobre ese inmueble. O sea, a mí no me puede limitar el propietario mis derechos porque yo tengo posesión de... Totalmente de acuerdo. Es que está protegido por el Código Civil. Exactamente, es uno de los derechos reales. Arturo, tenemos que irnos a la pausa. Dale, lo siento. Perdón. Vamos un ratito a la pausa.